Por Dios, lo que fue Calafate. Nosotros lo vimos, lo transmitimos. No te vimos a vos porque me tuve que venir antes, pero terrible ver lo que está pasando. Sí, la verdad es que sí, lo estoy viendo con mucha felicidad. Sobre todo porque el público es tan protagonista como nosotros en los conciertos y entonces suceden cosas maravillosas en vivo. Siempre pasa, ¿no? Que por ahí, claro, la televisión, si mostramos los shows, creen que después la gente no va a ir. Y vos desde el escenario decías, gente que ha recorrido muchísimos lugares del sur y están hoy aquí otra vez. Muchísimas gracias, porque se hacen miles de kilómetros a veces para verte en vivo, porque no es lo mismo. No, no, seguro que no es lo mismo. Pero de todos modos también es importante cuando las fiestas se transmiten, porque hay mucha gente que, como siempre digo, nos acompaña en la distancia. Por eso los saludo también en los conciertos. Y es una forma también de poder interactuar. Nunca hay nada, digo, como el contacto, como poder mirarse en vivo y compartir lo que pasa. Pero es cierto también que está bueno poder compartir los conciertos, aunque estemos lejos. Tenés una gran carrera, tenés un público que te es hiper fiel, tenés el premio Gardel de Oro, que es el máximo, tenés un montón de años por delante. ¿Qué te hace falta? Bueno, ahora vamos a empezar a tocar en otros países y es como volver a empezar, ¿no? Estoy llegando de a poco con mi música. Sony Music está haciendo su trabajo en cada país donde se edita el disco, pero luego también estoy empezando a tener mi oportunidad de ir a hacer las ruedas de prensa y hacer conciertos primeros en showcase chiquitos y después ir con la banda, y todo eso es un desafío nuevo. No obstante, en Argentina todavía tenemos muchas cosas por hacer, sobre todo porque tenemos mucho por compartir. Ya pasaron, este año se cumple 20 años de que empecé a hacer música, pero en definitiva el contacto fuerte con el público comenzó hace menos de 10 años. Entonces todavía me queda mucho por aprender, y mientras yo tenga mucho por aprender voy a tener mucho por brindar. ¿A qué países vas a ir? ¿Ya hay una lista? Sí, primero vamos a Uruguay en marzo, vamos a Chile en julio, y entre junio y julio voy a regresar a España a hacer también una gira de 8 o 10 conciertos. Después nos espera Colombia, Ecuador, Venezuela y México. ¿Y cómo es? ¿Es volver a empezar realmente? ¿Es así? ¿Literal? Sí. Sí, en un punto sí. Pero a ver, es volver a empezar respecto a la conexión con el público, no tanto a los conciertos, porque igual hoy en día, por más, a veces toco en un estadio y al otro día toco en lugares más chicos y lo hago con el mismo amor. Pero sí vas a encontrarte con un montón de gente que por ahí te está esperando, que vos ni te imaginás. Pero por más que te estén esperando y que haya una conexión en la música, no está la conexión de compartir, ¿no? Y lo que a mí me pone más orgulloso con el paso de los años de la relación con el público que tengo en Argentina es lo mucho que nos conocemos, más allá del éxito que podamos compartir y de lo artístico y todo. Es lo mucho que... La complicidad, por eso lo llamo de esa forma, ¿viste? Has tocado muchísimos escenarios, todo. ¿De dónde te han escrito? Porque hoy internet te hace que, no sé, que un coreano, un japonés, un ruso, por ahí, porque descubre por el idioma tus canciones, se enamora porque alguien le dice, mira, escuchate pibe, o escuchate canción, te empieza a buscar. ¿Te han escrito de algún lugar así remoto? Sí, escriben en idiomas que no entiendo, por ejemplo. ¿Buscas el traductor? No, o sea, que ni sé que me escriben, básicamente. No, pones el traductor y te pone cualquier otra cosa, te pone lo que se le ocurre, ¿viste? Pero es genial cuando de repente venís, qué sé yo, como checando ahí lo que va pasando en Twitter o en Facebook, y de repente aparece, qué sé yo, un árabe escribiéndote, ¿viste? Y está buenísimo. Sobre todo igual me entero también por argentinos que están en otros países, que bueno, que a un francés le gusta, que la música o lo que sea, y está bueno es que suceda eso, pero bueno, igual insisto que como el vivo no hay nada y espero poder ir a todos esos lugares. Son tus agentes de prensa de honores, ¿no? Sí mismo, exactamente. Lo que te hace promoción de onda, ¿qué les gusta? Sí, bueno, de hecho cuando fui el año pasado a hacer mi primera gira a España, gran parte del éxito que tuvo, digo, en la convocatoria del concierto tuvo que ver un poco con la prensa que hice y otro poco con los... Sí, total, que me hicieron la prensa. Bueno, hoy Fiesta Nacional del Sol, ¿ya habías estado antes? No, es la primera vez, estoy con mucha expectativa. Es una de las fiestas más grandes que tenemos en Argentina. Sí, lo sé, de seguirla y de conocerla. El año pasado cuando hicimos la gira de Abel íbamos a tocar en este mismo lugar pero en el estadio cerrado, y al final se vendieron tantas entradas que lo hicimos acá mismo donde vamos a hacerlo hoy, así que el lugar lo conozco, pero en definitiva nunca estuve en el marco de la fiesta, que sé que significa mucho para la gente de San Juan. Todas las canciones siempre, por ejemplo, La Llave, Aventura, que son mis favoritas. Sí, va a haber, vamos a tocar canciones de Abel, pero vamos a mezclar todo, sí, con canciones de... Y mucha gente del otro lado. Sí, lo sé, me pone muy contento y sobre todo les agradezco porque hace mucho... Ay, decíselo a ellos, están ahí mirándote seguramente, bueno, por CM. Un beso grande para todos los que están mirando, gracias por acompañarnos.
a los que vinieron, grosso el aguante, y a los que están en la distancia también, por supuesto. Les mando un abrazo, preparen el mate o lo que sea y compartamos un rato de música. Siempre va a ser nuestro péndex, ¿eh? Es chiquitito para nosotros. Porque fue nuestro vecinito, porque lo hemos visto crecer y nos da mucho placer verte. Gracias. En lo que te estás convirtiendo. Gracias. Y también nos falta mucho. Gracias por acompañarme siempre. Vale, disfrútalo. Dale, que lo pasen bien. Thank you.